Bueno, acá estamos de vuelta con Patricia. Patricia, quería preguntarte, porque justo cuando, en el video de presentación terminás diciendo, nosotros, nuestro objetivo es dejar de existir. ¿Cómo inicia Hecho en Buenos Aires? Hecho en Buenos Aires inicia allá por el año 98 a instancias de unas revistas que me regala un amigo, que son revistas que ya se editaban en otros países del mundo y que son publicaciones de calidad periodística, que son a la vez una voz para las personas que la venden y que es una publicación que sirve para que personas que están negadas de las oportunidades, en situación de calle, sin trabajo y en una gama de situaciones sociales varias, puedan acceder a vender esta revista con una distribución equitativa del ingreso y salir adelante mediante la autogestión. Porque nadie es aquel al que nada se le pide. Y las personas a quienes no se le pide que se integren a organizaciones que las van a colocar en una situación laboral y que están dependiendo del asistencialismo que perpetúa la pobreza por siempre. Y bueno, es un dicho muy interesante este de uno de los cultores de las empresas sociales italianas, del movimiento de empresas sociales, el doctor Franco Rotelli. Que es donde en realidad empieza el movimiento de empresas sociales. Y es de donde nosotros, como empresa social incipiente en la Argentina, tomamos un poco su espíritu para replicarlo acá, para intervenir en crisis sociales. Bueno, con esto justamente lo que hacemos es corrernos de lo que vos decías, del asistencialismo, ¿no? Esto de no es solamente la comida, la cama, digamos, lo que se necesita y lo que históricamente se ha trabajado y se ha hecho con los programas que hemos tenido históricamente en la ciudad de Buenos Aires, con las personas en situación de calle, sino, digamos, que la persona sea justamente una persona, digamos, ¿no? Con, digamos, que tengan garantizados todos sus derechos. Me parece que en esa idea vamos a una construcción de esta revista. Ahora, yo, las personas en situación de calle o con ciertas situaciones problemáticas, digamos, son las que venden y tienen, digamos, esto que vos decías, la distribución de parte de la que se quedan las personas y parte que la tienen ustedes. Y las notas, la edición, ¿quiénes hacen eso? La propuesta de Hecho en Buenos Aires como medio gráfico es consolidar un medio de calidad que interese, que informe a los lectores, que los vendedores estén contentos y orgullosos de vender y los ciudadanos, la gente, los porteños, ávidos de leer y comprar. En ese encuentro que se da entre estos dos grupos es que se genera una combustión de cambio social positivo, que es un poco el espíritu de la empresa social. Nuestra idea es generar un producto de calidad. Trabajamos con colaboradores, digamos, periodísticos. Tenemos una redacción que hemos construido a lo largo de los años con anillos de colaboradores. Digamos, son periodistas profesionales. Porque nuestra idea no es que la gente compre la revista para ayudar al vendedor únicamente, sino que la compre tanto para ayudar al vendedor como para acceder a un producto gráfico de calidad. Y ahí reside nuestra diferencia en no trabajar desde la ideología de la pobreza, aquello de que para gente que vive en la pobreza lo pobre. Lo nuestro es un proyecto de integración ya desde la concepción del producto editorial. ¿Se entiende? Patricia, la pobreza, personas que han sido excluidas, que es una palabra subjetiva, claramente, ¿no? De aquello que es subjetivo, una interpretación de qué queda excluido alguien también, ¿no? Ha habido una evolución o en todo caso, un cambio en qué tipo de personas habían sido excluidas. Vos me comentaste una vez que cuando la revista arrancó, las personas en situación de calle eran personas que muchas habían conocido la situación del trabajo antes de, digamos, durante los 90, y que ahora las personas que están en situación de calle son personas que muchas de ellas no conocieron la situación laboral. Ese cambio, digamos, en el público que participa de la organización, que es una empresa social, que es una empresa social. Y esa es una innovación. El público es otro y por eso se ha creado la empresa social. ¿Es así? Sí.
Primero, me parece que sería interesante definir el tema de situación de calle y volver a la pregunta de José María vinculada con la utopía de dejar de existir. Nosotros trabajamos con la utopía de dejar de existir porque entendemos que las empresas sociales son mecanismos para intervenir en crisis sociales mediante un mecanismo de mercado, porque editamos un producto que se vende con una distribución equitativa del ingreso, pero para nosotros la utopía es no, que no exista más la necesidad de que haya proyectos de esta naturaleza y generar una integración 100% en la sociedad, ¿no? En ese sentido es que al definir a las personas en situación de calle, nos encontramos con que la situación de calle no es solamente vivir a la intemperie, sino que es una situación, porque la persona que hoy está en un asentamiento, mañana puede estar en la calle de nuevo. Pasado llega a una villa y a la semana vuelve nuevamente a un hogar. Entonces es una población muy inestable. Nosotros estimamos que hay 400.000 personas en esa situación en la ciudad de Buenos Aires. Ah, mira vos, en relación a esas estadísticas que hablábamos antes, que yo hablaba de 18.000, sí. Vos estás hablando, bueno, abarcando 400.000. Este sí. Universo, digamos, sí. Una población. Es una población enorme. Entonces, de alguna manera, la estrategia de empresa social, que propone una innovación en cuanto a qué tipo de intervención hace uno y de qué manera uno trabaja con las personas y no para las personas. En el sentido que convertir a la persona en parte de la solución y que no siga siendo parte del problema de forma permanente, eterna, que es lo que en realidad perpetúa a la gente en la pobreza y en la pobreza más total e integral, que es lo que vos decías antes. La pobreza no es solamente un fenómeno económico, es un fenómeno cultural, social, afectivo, hasta espiritual. Y entonces, la empresa social viene a resolver una cuestión que tiene que ver con empoderar a las personas para que las personas logren ser autónomas y puedan de esa manera ser uno más en la sociedad, ¿no? Tengan herramientas para salir adelante. La empresa social hecha en Buenos Aires tiene distintos productos. Uno es esta revista que los porteños y porteñas conocemos bien porque hay vendedores y vendedoras en muchos lugares de la ciudad que se vende a 15 pesos, aquí lo dice el precio de tapa, de los cuales 10 quedan para el vendedor. Y esta empresa social, además de notas con entrevistados que no cualquiera accede, tiene además otras áreas de intervención. ¿Por qué es una innovación el emprendedurismo a través de la empresa social y qué parámetros legales necesita o cómo esta casa podría aportar para proteger esa innovación y que esté menos perjudicada de alguna manera por el sistema legal vigente que no fue pensando en resolver los problemas desde esa perspectiva? La empresa social es una estrategia de intervención ante crisis sociales que resuelve desde una perspectiva de trabajo, de incorporar a las personas al mundo del trabajo. O sea, la sociedad se maneja con compartimentos estancos, en donde todos los que son de una naturaleza están juntos o juntas. La empresa social viene a abrir esos compartimentos estancos y a ofrecer una oportunidad de trabajo, de generación de un ingreso digno mediante la autogestión a personas que están negadas a estas oportunidades. Estamos viendo, mientras tanto, tapas de los, sí, en ese sentido, los 14 años. En ese sentido es que Hecho en Buenos Aires propone consolidarse como empresa social. Ahora, claro, la empresa social en la Argentina no tiene una figura legal que la contemple. Yo personalmente y otros emprendedores sociales que llevamos adelante empresas sociales somos de alguna manera militantes de la empresa social. Estamos militando un concepto, una filosofía a través de la cual poner en marcha procesos de inclusión social integrales a través de la economía solidaria, considerando a las personas parte de la solución y no solo del problema, reinvirtiendo los excedentes en beneficio del grupo objetivo, más allá de que nosotros nunca hayamos tenido excedentes. Pero claro, porque con 5 pesos, que es la diferencia entre 15, sí, que se queda 10, sí, quien vende la revista, 5 pesos más el aporte de contrapartes, claro, hacen la revista. No tienen tanto aporte como para tener excedentes. Totalmente, no tenemos excedente, pero la empresa social se plantea eso, se plantea la no distribución de los dividendos entre sus asociados, ¿no es cierto? Por otra parte, tampoco es una ONG.
no es cierto que hace programas de ayuda y de asistencia, sino que transforma a través de una estrategia de mercado. ¿Cuál es el marco legal? ¿Cuál es? El marco legal en la Argentina, ninguno. No hay ninguno para la empresa social, pero Hechos Buenos Aires funciona como asociación civil. Nos llamamos Asociación Civil Hecho Empresa Social. Hemos logrado incorporar el concepto de empresa dentro de a la identidad del nombre de la organización. Sí. Entonces, bueno, porque es como una forma a través de la cual podés ponerlo en marcha en la Argentina. O sea, la propuesta de tener una ley de empresa social nos colocaría, tanto a Hecho en Buenos Aires como a otras organizaciones que están interviniendo desde una perspectiva hermana, si quieren, ¿no?, similar de empresa social, nos colocaría en un lugar diferente, porque podríamos activar desde el mercado. ¿Hay un proyecto de ley para esto, para empresas sociales? ¿Hay una idea de presentar? Hay idea de presentar siempre, hace muchos años que hay idea de presentar. También hay mucha discusión al interno, mucho debate al interno de las organizaciones que conformamos este movimiento de empresas sociales, si quieren. Ahora hay una iniciativa muy interesante en la Universidad de Quilmes que está proponiendo un laboratorio de empresas sociales, incubadoras. Hay una propuesta de incubadoras en el sentido de un espacio para generar empresas sociales. Para generar empresas sociales. Y todo eso va a conllevar, si quieren, en un futuro próximo, a que, bueno, toda esta militancia que venimos llevando adelante tantos emprendedores sociales desde hace más de una década pueda plasmarse, digamos, pueda empezar a fusionarse en un ámbito público que le permita la visibilidad necesaria y la fuerza necesaria para entender que la empresa social, más allá de que sea una hermosura trabajar con gente a través del trabajo para integrar, porque es una hermosura, es lo que nos, digamos, lo que nos hace ciudadanos más completos, ¿no?, que nos hace participativos, nos completa. Más allá de eso, está resolviendo un problema que a mediano y largo plazo representa, sin dudas, un ahorro al Estado. Patricia, te propongo algo. Primero, aprovecho para decir a los senadores y senadoras de la casa que acá hay una idea extraordinaria para convertirla en ley, y te propongo que a la vuelta de la pausa sigamos con la entrevista y que nos vayamos a la pausa con un video que nos puede mostrar ¿qué pasaría si Hecho en Buenos Aires no existiera? Porque el aporte lo vamos a mostrar con un video, con entrevistas. Donde creo que hablan los vendedores. Los vendedores, ¿no? Quienes son los que llevan adelante la actividad concreta para la cual, digamos, Hecho en Buenos Aires salió adelante. Así que mejor que lo digan ellos. ¿Está el video? Sí. Buenos Aires, yo lo tomo como un trabajo porque realmente con esto mantengo a mi familia. Impacta en mi vida, la verdad que muy bien, porque antes estaba en la calle, estaba mal, deprimido, y gracias a la revista ahora no solo tengo un ingreso fijo, sino con la asistente social y la gente que trabaja acá, estoy aprendiendo inglés. Y me siento muy bien. Logré una independencia económica. Hoy por hoy podría vivir sola si yo quisiera. Podría pagarme un alquiler, puedo estudiar. Porque llegué a vender 40, estoy yo vendiendo 40 revistas por día. Porque esto te da mucha energía. Cuando vos te levantás a la mañana, vos decís, no, hoy es mi día. No, todos los días son todos. Yo a través de la revista me inserté en la sociedad, o sea, tuve un trabajo, un ingreso digno. A través de la revista encontré independencia y logré cosas que nunca pensé que iba a lograr. Me dieron las revistas, pude empezar a trabajar y ese mismo día ya pude empezar a dormir en un hotel. Trabajando en la revista me encontré con mucha gente, por ejemplo, de la misma cultura que yo, en la calle, hice muchos contactos caminando, me enseñó, no era tan sociable antes de trabajar en la revista, me enseñó a hacer eso, siempre trabajando.